Habiendo visitado ya, según lo vimos en nuestro anterior capítulo, la parte alta de la ciudad, nos dirigimos pasando junto a sus murallas por la parte baja hacia el centro neurálgico, que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. Las calles las encontramos llenas de animación, repletas de gente, ya que en temporada de verano la ciudad de Tallin es muy frecuentada por el turismo. Frente a nosotros, la larga y estrecha torre, que no puede ser otra que la del edificio del Ayuntamiento, erigido nada menos que en el año 1404. Este es uno de los ayuntamientos más antiguos de Europa, aunque por su aspecto parezca más una iglesia. Nos encontramos, pues, en pleno corazón de la ciudad, o en la plaza de Raecoja, plaza rectangular encabezada por el Ayuntamiento y rodeada por incomparables casitas de colores, sus bajos con restaurantes que ofrecen típicos platos del país. Algunos comercios y pequeños puestos ambulantes con artículos caprichosos de regalo de aire medieval. Nos metimos por algunas de las calles adyacentes, donde también la oferta gastronómica al turismo es abundante. Y es que pasearse por los alrededores es especial. Te sientes anclado en otros tiempos de la Edad Media. Sus calles empedradas, los colores suaves de las fachadas, el tipismo de los comercios y restaurantes hacen que ese ambiente sea predilecto para el turista. Volvimos a la plaza del Ayuntamiento, donde se concentra la mayoría del turismo, encontrándolo repleto de gente, paseando, curioseando o sacándose sus fotos para el recuerdo. Encontrándonos en pleno verano, las terrazas ocupadas, degustando caprichos culinarios o bebiéndose una jarra de cerveza fresquita tranquilamente. Tallin, con sus cerca de 450.000 habitantes, es una ciudad muy dinámica, centro económico donde se concentran el Parlamento de Estonia, el Palacio Presidencial, los ministerios, la bolsa y las principales empresas del país, además de su situación estratégica en pleno Golfo de Finlandia y a tan solo 80 kilómetros de Helsinki.
nos encontramos con un túnel pasadizo que nos comunicaba con otras calles, y a escasos metros de la plaza principal nos pareció interesante visitar este edificio que alberga una especie de museo de la que dicen ser la farmacia más antigua de Europa. Aunque hay una polémica entre que unos dicen que fue Croacia desde 1391, otros Gerona, que existe constancia documental desde 1594, y esta de Tallin, fechada en 1422. Pudimos observar interesantes objetos farmacéuticos variados y el historial del lugar en todas las épocas. La presencia de la Iglesia Católica en las calles de Tallin se nota. Vimos este cartel del Papa Francisco, que decía en lengua estonia, más o menos, «Despierta mi corazón». Y nos entró la curiosidad de visitar la iglesia, que nada más pasar otro pequeño túnel se encontraba. La Catedral Católica de San Pedro y San Pablo, de arquitectura neoclásica neogótica, fue diseñada por el conocido arquitecto Carlo Rossi de San Petersburgo y construida entre los años 1920 y 1924, siendo últimamente renovada entre los años 2002 y 2003. El catolicismo dominó la vida religiosa en la Edad Media hasta el siglo XVI, que el luteranismo tomó su lugar como la fe dominante, siendo prohibido oficialmente, hasta que después de la Gran Guerra del Norte, la libertad religiosa fue introducida por las nuevas autoridades. Continuamos dirigiendo nuestros pasos hacia uno de los lugares más típicos de Tallin, como son las famosas murallas que rodean por completo la ciudad. Nos situamos en la calle Caterina, compuesta de piedra, suelo y paredes. Tallin cuenta con uno de los recintos amurallados mejor conservados de Europa, ya que conserva casi 2 kilómetros de muralla original y 20 torres. Nos encontramos en la calle Viru, principal entrada, donde destacan 2 torres con tejados rojos, repleta de tiendas y algunos bares. En el tramo fuera de la muralla llama la atención los puestos de flores. Saliendo del casco antiguo, nos encontramos con este precioso parque, donde nos llamó la atención estas hermosas estatuas que representan a una pareja de enamorados, y pasamos ya a la ciudad moderna. La ciudad de Tallin surgió como puerto comercial en la ruta que unía Europa Occidental con Rusia y conoció su máximo apogeo en plena Edad Media. Tras la independencia de Estonia en 1991, Tallin ha vuelto a resurgir, apostando por el turismo y firmemente por las nuevas tecnologías.
regresamos a nuestro buque crucero satisfechos de la visita. Zarpamos a las 5 de la tarde y esperamos llegar a Estocolmo a las 9 de la mañana del día siguiente, esperando vivir nuevas aventuras.